a poco te ganaste mi cariño, de a poco me mostraste tú el camino, de a poco me fuiste dando la vida, de a poco sanaste tu miseria, de a poco me mostraste un cielo. Este mes lindo, precioso, todos los días, todos los meses, todos los años son lindos, preciosos. Pero este mes, claro, estamos fortaleciéndonos más con el Espíritu Santo a través de la lectura de este libro maravilloso de los Hechos de los Apóstoles, que nos va a ir afianzando, nos va a ir poniendo bien, bien los cimientos del Espíritu Santo en nuestra vida para que nada ni nadie nos haga apartarnos de este camino. Así que, ¿cómo está el día? ¿Cómo está la tarde? ¿Cómo está la noche? ¡Oh, qué malo, qué pregunta! Bendecido. Porque el día lo bendices tú. Tu vida la bendices tú con esas bendiciones que recibes todos los días del Señor. ¿Sí? Porque supongo que tú ya le has abierto las puertas al Señor. Pues supongo que tú le dices en la mañana, aquí estoy, Señor, ven, que se haga tu voluntad y no la mía. Y por Dios que nos cueste en el día. Pero el Señor nos ayuda. Así que, veamos a qué nos dice hoy día nuestro librito, que estamos con los Hechos de los Apóstoles y con el librito del Espíritu Santo todos los días. Así que hoy día veamos. Y nos dice, podríamos preguntarnos si cada vez que tenemos que comenzar una nueva misión o una nueva tarea delicada, nos detenemos con fe a invocar el auxilio del Espíritu Santo. Porque cada vez que recibimos una nueva misión o comenzamos algo nuevo en la vida, necesitamos la fuerza del Espíritu Santo para poder hacerlo bien. ¿Lo hacemos cada vez que comenzamos algo? Que tenemos una ilusión, que vamos a comenzar el día, le pedimos la bendición del Espíritu Santo que nos ayude, que tenemos un nuevo trabajo, una nueva tarea, que un nuevo plato que voy a cocinar, que un nuevo día que voy a barrer. Espíritu Santo, para barrer, claro, barres con Él, contento, no que a mí que tengo que hacer aseo, que tengo que barrer. No, lo haces con Él, que te da el espíritu de la alegría, te da el espíritu de la fortaleza, si estás cansada, si estás cansado y no te gusta. Pero vamos, el Señor me pide hoy día nuevamente que me levante, una nueva misión me tiene hoy día, porque no todos los días son iguales. La rutina no existe para ti, para mí, con el Espíritu Santo. No existe. Todos los días son nuevos. Todos los días tienes algo nuevo que hacer. Que es lo mismo. Pero ayer lo hiciste de una forma y viste que no te gustó, que lo haces de nuevo, de otra forma. Que te salió bien, que bueno, lo firmo. Pero, te fijas, nuevo. Y si la cara de ayer era amargada y triste, ¿por qué hoy día si con lo mismo? No, pues, señora, la cara de ayer te la llevas. Nunca más venga a mí. ¿Cómo está? ¿Difícil? Y esta palabra, pues, este alimento, esta es la palabra que me va a ayudar a que mi rostro, mis pies, mis actitudes estén acorde con el amor del Señor, estén acorde con eso que yo digo, que estoy al lado de Él y que yo lo quiero y que yo lo amo, que es todo para mí. ¿Sí? Difícil en el mundo, pero recuerda que el Señor te ha dicho, son del mundo sin, o sea, estar en el mundo sin ser del mundo. Somos de Dios. En el mundo tenemos que demostrar la diferencia. ¿Sí? Y esto es lo que nos hace demostrar la diferencia con este Espíritu Santo que hoy día vemos que nos va a ayudar a iluminarnos con su palabra. Y bueno, mira lo que nos toca hoy día, es recordar ese día memorioso. ¿Te acuerdas que ya lo vimos en Pentecostés? Pero ahora como estamos viendo los hechos completos, vamos recordando lo que ya vimos. Y hoy día nos toca, el día de Pentecostés. Y la palabra nos dice, todos quedaron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en lenguas extrañas según el Espíritu Santo los movía. Todos sorprendidos y admirados decían, ¿no son galileos todos los que hablan? Entonces, ¿cómo que cada uno de nosotros los oímos hablar en nuestra lengua materna? Palabra del Señor. Llegó el día, ese día maravilloso, estamos recordando que ya hemos vivido, que el Señor les dijo, les conviene que yo me vaya para que venga el Espíritu Consolador. Y ahí dice
que ellos se pusieron a hablar con fuerza ahí donde estaban escondidos y todos los escuchaban en su lengua. ¿Qué quiere decir para ti hoy día, hermana, hermana? Que lo que tú digas lo van a escuchar las personas, lo que necesitan, porque el Espíritu Santo va a iluminarte. Y a lo mejor lo que tú le dices a uno, o hay un grupo, y le llega a uno una cosa, al otro le llega a otro. No es que tú hayas dicho diferentes cosas, dijiste lo mismo, pero el Señor les abre el corazón a cada uno en lo que necesita. Así que no tengas miedo de hablar del Señor hoy día, de llevar ese espíritu vivo que es el Señor mismo. Así que digámosle, Señor, ayúdame, ilumíname para poder llevar tu palabra a todos los que lo necesitan. Cada vez que yo miro a tus ojos y descubro tu dulce mirar, veo a una madre que amo tanto y tanto, que nos quiso a su hijo ofrendar. Siendo niño, le tuvo en sus brazos, le cantaba canciones de amor, le enseñó sus primeras palabras, las mismas que Jesús repitió. Protegía al Dios encarnado cuando enfermo también le cuidó, y juntó sus manitas pequeñas al hacer su primera oración. Madre, con tu amor, el Creador contó, vio en tu corazón la pureza y el candor que salvó seguro, infundiste en él el valor de enfrentarse a las cosas pequeñas, de seguro también al dolor. Le calmaste cuando tuvo miedo, le dijiste: algo vive en ti que es más grande, que viene del cielo. Es por eso que tú estás aquí. Tres minutos antes de dejarnos, Jesucristo de lo alto observó la mirada dulce de su madre. Gracias, dijo, por tu inmenso amor. Madre, con tu amor, el Creador contó, vio
sal.